palabras y paso la vez al presentador, que es Gaspar Marqués, que es una de las personas a las que tengo que agradecer el estar aquí hoy y que estemos nosotros todos. Decía que quería agradecer particularmente al Centro de Arte Moderno que nos haya cedido este espacio de forma totalmente gratuita, ¿no? Esto es siempre un detalle muy importante. Quiero también formular unas palabras de agradecimiento porque creo que lo han hecho muy bien, ¿no? No ha sido gratuito, eso lo he tenido que pagar, pero lo han hecho muy bien a la editorial Ópera Prima, ¿eh? Que ha editado este libro que tenéis aquí, que es, creo que está muy bien, muy legible, ¿eh? Con letra grande, que es lo que nos interesa. Sí. Y además se han ocupado de corregir y de... me han hecho trabajar, que es algo que yo ya no esperaba. Cuando les di el papel dije, bueno, ya no quiero saber nada, ¿no? Ahora os toca trabajar a vosotros. Y ellos, sin embargo, han trabajado. Y me han hecho trabajar. Y en tercer lugar, quiero agradecérselo muy especialmente a Gaspar Marqués, que está aquí, y que está aquí por una sencilla razón, que es por la persona que me ha animado a escribir. Él fue el que me animó a escribir. Yo tenía experiencia literaria de mi juventud, pero... penosas, ¿no? Y había renunciado completamente a ello, pero Gaspar, leyendo un blog en el que yo digo muchas intemperancias y muchas cosas que utilizo para descargar adrenalina, pues me dijo, hombre, tú podrías escribir una novela, ¿no? Debía ser que esos comentarios que hago yo sobre actualidad y tal parecían parte de una novela, ¿no? Y entonces yo empecé a pensar que a lo mejor podía hacer novelas, ¿eh?, de ese estilo y contar las cosas que me tomaba en serio, contarlas como ficción. Y eso es exactamente lo que he hecho. Bueno, y dicho esto, cedo la palabra a Gaspar, que me va a interrogar. Bueno, gracias por los agradecimientos y vamos al asunto. En estas cosas cabe el riesgo de que yo destripe la novela y cuente todo lo que va a pasar, y eso me lo ha prohibido expresar. Entonces, para situarnos, voy a leer lo que dice aquí fuerte, eso no es ningún secreto. Narra el inicio de la Reconquista, visto por sus contemporáneos. Seis personajes coinciden por azares de la guerra y forman una insólita expedición en pos de las claves de esa historia. Dos religiosos mozárabes, dos guerreros muladíes y dos damas encumbradas, una cristiana y otra musulmana, correrán aventuras que los llevarán al encuentro de su destino y el de España. Yo ya en el argumento no voy a decir nada más para que no me rindas. Entonces, lo primero que se me ocurre es ¿por qué el siglo IX y por qué los emplazamientos que has elegido? Bueno, eso es hablar del origen, de cómo se me ocurrió a mí escribir esto. Esto es una... En fin, esta es la segunda novela que escribí. Primero escribí una que conoce solamente Gaspar, ¿eh?, y que pasará mucho tiempo ahí conociéndola él solo. Es una novela sobre la Edad Antigua, que es una novela sobre los mitos constitutivos de Roma. O sea, no es una novela sobre cosas que pasan en Roma, sino sobre cómo ven los romanos del siglo I, el Principado de Tiberio, Roma, su historia, los mitos. En fin, era una novela muy experimental y ya digo que por ese motivo no tengo ninguna intención de publicar. Después de eso se me ocurrió escribir una novela sobre el tiempo actual. De hecho la escribí, pero es una novela que ha quedado que ha sido un poco fiasco, ¿no? A Gaspar no le gusta nada y yo comprendo que no le guste, ¿eh? Yo comprendo que no le guste. Además la escribí muy deprisa y con poca idea de qué es lo que quería. Pero había una cosa que sí quería, que era reflejar la situación contemporánea de España como yo la he vivido, ¿eh?, de forma novelada, pero como yo la he vivido desde que tenía 17 años, incluso menos, desde que tenía 12 años. Y según iba avanzando, me iba dando cuenta que me iba extendiendo muchísimo, ¿no? Me extendía. Por ejemplo, recuerdo que para tratar el tema de ETA, ¡buah!, que yo era páginas y páginas, ¿no?, de explicaciones,
Y me di cuenta que el problema que tenía yo fundamentalmente es que tenía que lidiar con los métodos, los mitos que yo llamo fundamentales de esta nación. Y teniendo que lidiar con ellos, era absurdo que me pusiera en el presente, de manera que me puse en una perspectiva que era lo más próxima posible al origen pseudohistórico de muchos de esos mitos, y que lo planteara como una visión de los contemporáneos, es decir, de algo después, mejor dicho, de algo después, sobre cómo veían esa situación. Concretamente, la conquista árabe, los comienzos de la reconquista por don Pelayo, el origen del reino de Asturias. De ahí el nombre de la novela, Asturias. Entonces, ese fue el origen de la novela. Eso fue como se me ocurrió. ¿Cuál era la perspectiva? La perspectiva tenía que ser lo suficientemente próxima a la conquista árabe y al desastre de la monarquía visigoda, pero al mismo tiempo con la suficiente distancia como para que pudiera haber un mínimo de objetividad, por lo menos en algunos de los personajes. Y esa es la cuestión. Yo no sé si sería buena hora proyectar el plan, el mapa, o dejarlo. Es que no se ven los mapas. No se ven los mapas. No se ven los mapas porque yo he cometido la equivocación. En vez de traer los ficheros JPG, los he traído de una presentación de PowerPoint y para eso no tenemos hardware, ¿no?, suficiente. Bueno, hay dos cosas que llaman la atención. Una es la filología. Es decir, juntarse un montón de grupos raciales, sociales, religiosos, y se produce una confusión de lenguas y los personajes a cada momento están cuestionándose el origen de tal o cual palabra. Sí, es así, ¿no? Vamos a ver, yo creo que además eso es una de las claves de esa época, ¿no? Creo que es una de las claves de esa época. Aparte, una de las claves que yo creo que está menos estudiada por los historiadores, porque realmente quien estudia estas cosas son los filólogos, ¿eh? Los filólogos mucho más que los historiadores. Bueno, ahí hay una serie de tesis de Menéndez Pidal y compañía, ¿no?, y luego otras modernas, pero da toda la sensación cuando uno lee, qué digo yo, antes no he dado un dato que debía de dar. Lo que pasa es que algo tengo que dar. No lo quería dar porque me parecía un poco. Vamos a ver. La fecha exacta, ¿eh?, está cogida de manera que permita explicar cómo se escribieron las tres primeras crónicas de la historia de España. Que son una crónica llamada Albeldense, otra que se llama Rotense y una tercera que se llama A Sebastián. Todas escritas en el año 883, 884 o en sus proximidades inmediatas. Entonces, aparte de esos textos que tienen muchas contradicciones entre sí, eso para empezar, es decir, que uno cuenta una cosa y otro cuenta otra cosa distinta, hay otra serie de crónicas que se llaman mozárabes, que cuentan la historia de manera muy fantasiosa, pensamos, pero que también dan datos, ¿no? Es decir, entonces se trataba de alguna manera, de juntar todo eso y de que unos individuos en un siglo completamente distinto de este, porque yo entiendo que el siglo IX es el siglo más bajo, valga la paradoja, de la alta edad media, el siglo más oscuro, ¿eh? Es el siglo más oscuro. ¿Por qué? Hay varias razones, pero las principales son que se ha producido, siglo y medio antes, se ha producido la invasión de los árabes. A finales del siglo anterior, es decir, casi a principios de esto, han empezado a llegar los vikingos en fuerza y en masa, ¿eh? Y además es el siglo en el que Europa se está enfrentando al fracaso de Carlomagno. Porque Carlomagno quiso reconstruir el Imperio Romano, pero fracasó. Hoy no lo vemos así, hoy lo ponemos muy bonito, decimos es que Carlomagno tal, el primer intento, claro, en aquella época aquello se vivió como un fracaso. Entonces, bueno, esa es también el motivo del siglo
del siglo VIII. Perdón, es que está negando personas. No quiero que os pongáis detrás. ¿Por qué no venís aquí? ¿Qué hay? Sí, sí. Por favor, Julia, Josu, Jesús, venid aquí. A ver, Entonces, a lo que iba, que la pregunta de Gaspar concretamente era: ¿por qué tanta importancia a los problemas filológicos? Bueno, digamos que esos problemas están dramatizados en la novela, como absoluta torre de Babel, que es lo que era España. España era una torre de Babel, porque ahora estoy leyendo, Gaspar me dijo: oye, este tema de los Banu Qasi, de los que se habla, es interesante. Me he puesto a ver qué decía Wikipedia sobre el particular, y claro, dice unas cosas, dice: lengua oficial, árabe andalusí. O jamás se habló del árabe en España, en ninguna parte. Solamente la gente muy culta escribía en árabe como los muy cultos cristianos escribían en latín, pero nadie hablaba en árabe. Entonces, quiero decir, ¿qué es lo que ocurre? Que había una mezcla, porque la lengua era común, eso lo estableció con claridad Menéndez Pidal, y yo creo que es inapelable. La lengua era común, lo que él llama el mozárabe, la lengua mozárabe, el romance mozárabe. Era común. Y se podía entender la gente normalmente hablando entre sí, entre cualquier parte de España. Pero había un problema con los nombres propios. Lo mismo de personas que de lugares. Entonces, había quien nos decía en latín, porque estaba acostumbrado a hablar en un medio donde se decía Iber, y la gente ya decía ya Ebro. La gente ya decía ya Ebro en aquella época. La cuestión es que esto pasaba con los nombres de las ciudades, los árabes le daban más. Es una pena, hombre, cuánta gente. Hola, hola, ¿sabes quién? ¿Puede que haya algún sitio más? Sí, 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 hay unos, hay algunas sillas. Y allí hay más. No estéis de pie, por favor. No estéis de pie. Bueno, buenas noches a los recién llegados. Y sigo con la pregunta. Bueno, el tema filológico es ese. Es una Babel y, naturalmente, el hecho de que la península sea una Babel en términos lingüísticos es lo que va a llevar a un impulso político, porque yo creo que es un impulso político, a desarrollar el español como lengua escrita. Y como lengua que, digamos, sustituya al conjunto de... al puzzle, al rompecabezas, que son las lenguas de España en aquel momento. Sobre todo, ya digo, respecto de los nombres propios. Pero claro, para eso había que empezar a escribir el español castizo, vamos a decir. Porque además intervienen un montón de grupos sociales, religiosos, están los suevos, por ejemplo, cuyo papel siempre queda ahí un poco esquinado en Galicia, están los bizantinos, normandos, los banucasi. Al no haber un mapa, por ejemplo, los banucasi, ¿qué ocupaban? ¿Qué zonas ocupaba cada uno de estos? O era su, incluso los lusitanos aparecen. Sí, bueno, ahí aparece mucha gente porque en realidad la península ibérica era un sitio bastante transitado, ¿eh? O sea, no era el Magreb, para entendernos, que estaba muy cerca y sin embargo era un sitio donde solo llegaban, digamos, los coletazos de lo que pasaba en el mundo árabe, ¿no? En la península ibérica llegaban muchas influencias de distintos signos. Unas pacíficas, otras violentas, políticas, dinásticas, populares. El propio Camino de Santiago es un flujo popular, ¿no? De gente que se mueve desde los confines de Europa. Venga.
cuesta que se sea. ¿Cómo que perdona? Continúo con los grupos sociales, religiosos, raciales. Vamos a ver, ahí, yo creo que ahí está una de las claves de la España actual. Eso no se ha terminado de cerrar nunca. Nunca. Y además, creo que hay una profunda identificación de los grupos consigo mismos que se perpetúa a través del mito de la sangre, de unas generaciones a otras. Va cambiando de contenido, porque los visigodos desaparecen de España, finalmente, digamos, ya no se habla apenas de visigodos en, digamos, el siglo XIII, ya no se habla prácticamente de visigodos, pero sin embargo, Domínguez Ortiz, que es probablemente uno de los historiadores que ha tratado más el tema de la España moderna, dice que la clase noble española presumía de descender de los godos. O sea, que, digamos, que eso ha llegado hasta muy, muy adelantado, ¿no? Y bueno, las diferencias raciales, incluso algunas diferencias lingüísticas, han perdurado hasta hoy en día, ¿no? Es decir, yo creo que es una ficción pensar que el catalán desapareció y se volvió a implantar después, ¿no? O que ha pasado, que se ha expandido, pero bueno, los hablantes lo han intentado difundir. Lo mismo con el euskera, lo mismo. Yo creo que prácticamente con todas las lenguas hay alguna que me parece un poquito más artificial, pero no voy a mencionar. Lo que quiero decir es que ese, el mosaico que es España en el siglo VIII sigue siéndolo hoy. De otra manera, pero sigue siéndolo. Es decir, tenemos una tradición que se mueve así. Son grupos sociales. Y creo que todos los intentos por homogeneizar, por uniformidad, que ha habido varios en la historia de España, algunos muy notables y aparentemente exitosos, creo que al final han tenido que estrellarse contra la realidad. Y es que el español es particularista. El español no se ha sentido universal más que en el siglo XVI. Y predominan. La noción de pequeña tierra sobre la de nación o incluso la de orbe, ¿no? Yo creo que en España, por ejemplo, hubo mucha ilusión para entrar en la Unión Europea, pero después de entrar y de sacar todo lo que podíamos de los fondos estructurales, ya uno lee las encuestas y dice, bueno, aquí casi nadie está por la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a lo nuestro, ¿no? Y vamos a lo nuestro de una manera muy especial y muy marcada. Bueno, eso lo he intentado mostrar allí, y sin embargo he intentado mostrar que a pesar de todo, los españoles pueden unirse en determinadas empresas, a pesar de sus diferentes orígenes, sus diferentes perspectivas, intereses, y ideologías, culturas, religiones, lo que sea, son capaces de... yo ahí no he inventado nada, o sea, por ejemplo, el frente común que formaron los cristianos contra los musulmanes en tiempos de Abderramán III contra las invasiones normandas es una de las cosas más notables de la historia de España. Una de las cosas más notables de la historia de España. ¿La diferencia entre vikingos y normandos sería? Bueno, yo creo que no hay ninguna diferencia. Vamos a ver, los normandos es como... Los normandos se le llamaban en Francia. ¿No eran cristianizados ya? No, bueno, sí, los normandos se cristianizaron con Rolón, que fue el que conquistó Normandía, en el 910 o 912. Se convirtió al cristianismo y el rey de Francia le hizo duque de Normandía. Este era el procedimiento habitual. Entonces, ellos eran normandos y han seguido siendo normandos durante la conquista de Inglaterra e incluso en las cruzadas, hasta tal punto es así que los árabes, no los árabes de la primera jornada, sino más bien Saladino y los kurdos que vinieron después en las cuando fracasaron los árabes y vinieron los kurdos y los turcos a luchar contra las cruzadas,
Saladino concretamente les llamaba franceses a los cruzados, porque pensaba que todos venían de Francia, unos eran normandos, otros eran franceses, y digo, bueno, si los normandos son franceses también, ¿no? Pensaba que eran franceses de distinta grupo político, de distinta religión política. Y vikingos es, lo de vikingos es un nombre que viene, yo creo que es un nombre irlandés. Yo creo que es, pero... Vale, a pirata, ¿no? Es pirata. Es pirata. Entonces, Normando es hombre del norte, que es como lo llamaban en Francia. Francia le dieron el nombre de Normando. Entonces, digamos que las zonas de invasión o influencia, está claro que el Imperio Bizantino, hay un momento determinado que ocupa parte de la costa del Mediterráneo. Sí. La provincia de España, donde viene el nombre. No, claro. Es curioso que el nombre de España viene de la provincia que crearon los bizantinos. Luego están la zona Banu-Qasi. Bueno, la zona Banu-Qasi. ¿Cuál sería la zona Banu-Qasi? Porque es importante. Y... La zona Banu-Qasi, vamos a ver, se sabe muy poco sobre los Banu-Qasi. Esta es la realidad. Y creo que lo que más se sabe son leyendas. Yo he leído alguna novela sobre el particular y da por buena toda la leyenda que hay sobre su origen, que si eran godos. ¿Cómo va a ser godo un tipo que se llama Cassius? Es imposible. Que si se casó con una descendiente directa de Mahoma, claro, si se convirtieron ellos también en jerifes, ¿no? Que es una de las categorías del Islam, ¿no? Eso yo creo que todo es un mito. Los Banu-Qasi eran vascones, civilizados, de la llanura, la ribera de Navarra. Esos eran los pueblos. Y su imperio no era un imperio, no era ni siquiera una soberanía, porque el emir nunca se la reconoció. Su soberanía, o su, digamos, más bien su influencia, pudo llegar hasta Zaragoza, aunque hay algún mapa que yo traía que decía que llegaba hasta Barcelona. Hasta el sur, justo al sur de Barcelona, ¿no? Yo creo que todo eso son exageraciones, pero sí es cierto que eran más pobres. Y la tierra donde se asentaron se llama La Reola, la fábrica. Eso es una cosa que yo sostengo en la novela, es una ficción. La especulación, una fabulación mía. Yo sostengo que se llama La Reola, que significa la fábrica, porque ellos eran los grandes herreros de la zona, los que hacían las espadas, las lanzas, los escudos y las cuadras de malla para todo el territorio de alrededor, y eso les dio un poder impresionante. Eso es lo que yo creo que los Banu-Qasi ahora. Ya pueden descender del profeta, si quieren, ¿no? No sé. O de Cassius. O de caso. Porque es que el juego filológico e histórico está entremezclado constantemente en la novela, ¿no? Porque don Pelayo podía ser Pelagius. Y entonces Pelagius, es decir, que venía de Inglaterra, vamos. Pero eso es un misterio, no lo desveles. Bueno, no lo desveles, por favor. No, has prometido. Hay más misterios que sí. Hay muchísimos. No, y de todas formas, sí que es bonito la novela, y por eso la novela es una herramienta útil para estas cosas, entender cómo veían lo que estaba pasando los propios protagonistas. Y no solo lo que estaba pasando, sino lo que había pasado en el siglo y medio anterior. Y entonces, claro, como al haber distintas voces, pues que hay moros, hay cristianos, hay religiosos, guerreros, etc. Todos. Todos. Pues eso da una perspectiva de los respectivos mitos que cada uno expone y el otro se encarga de refutar, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado a mí de la novela. Entonces, me gustaría, ¿qué datos y qué personajes son reales y cuáles son ficticios, ¿no? Y sobre todo,
¿Con qué seriedad has tratado los datos? Vamos. Voy a empezar por el final, ¿eh? Luego voy a lo otro que es un poco más anecdótico. Porque lo que has dicho ahora me parece esencial. Y yo, es lo que he intentado hacer, ¿eh? Se refiere a lo que he intentado hacer, eso que tú alguna vez has llamado la intención autoris, ¿eh? La intención del autor. Bueno, vamos a ver, las novelas en general históricas que yo he visto están todas cortadas por el mismo lado. Cogen un personaje, normalmente un personaje, a lo sumo una familia, ¿no? Pero normalmente un personaje. Entonces ven qué es lo que la historiografía dice de ellos y en los huecos que van quedando, pues van fabulando. Esta es la novela histórica. Yo no he querido hacer eso, ni muchísimo menos. Lo que yo he querido hacer ha sido otra cosa distinta, ¿eh? Pero, vamos a ver, ahí no hay nada real para entendernos. Es todo novela, ¿eh? Todo novela. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay algunos datos reales. Hay algunos datos reales que yo, pero los datos reales no forman el armazón a través del que discurre el relato, sino que los datos reales van apareciendo en función de la necesidad que tienen los personajes de explicar sus propios mitos. Es decir, que no es un relato de esas características, es yo lo he llamado un relato ideológico, ¿eh? Un relato ideológico. ¿Por qué? Porque trata de la cultura y de la cosmovisión, o mejor dicho, las cosmovisiones, porque cada uno tiene la suya, y cómo chocan continuamente por cualquier cosa que ocurre, por cualquier cosa que ocurre, ¿eh? Hasta las cosas de la vida cotidiana, porque no es que sean, no, por supuesto debate, pero también simplemente de la forma de actuar ante una situación concreta choca. Continuamente. Y eso he procurado que aflorara, de manera que aparecen cosas que lógicamente forman parte de la vida cotidiana, como puedan ser, pues, yo que sé, el comer, ¿no? Es decir, hay varias historias sobre los problemas que tienen con la comida, cómo se las apañan, cómo lo hacen. Luego, hay historias que tienen que ver, pues, hay historias de amor, ¿para qué lo voy a ocultar? Hay un par de historias de amor por ahí, ¿no? No sé. Y hay una presencia continua de la muerte, ¿no? Como cuestión fundamental que se plantea cualquier cultura, ¿no? Y cómo, de qué manera la afrontan cada uno de ellos, ¿no? Y en cuanto a los personajes reales, ¿quiénes son reales? Bueno, de los cuatro principales, en realidad hay seis o siete o ocho personajes que cuentan algo, ¿eh? Que tienen algo que ver de manera importante. Lo que pasa es que hay seis que son los viajeros, vamos a decir, los que están en esa misión. Bueno, no todos están en la misión, pero hay dos mujeres que las encuentran por el camino y no las pueden dejar tiradas, las tienen que llevar con ellas, ¿eh? Pero entonces son seis, ¿eh? Más una de las mujeres se convierte en jefa, ¿eh? Inmediatamente por su carácter y por su destino, ¿no? O sea que hay cuatro personajes que son completamente inventados y dos personajes que son reales, ¿eh? Un cristiano, o mejor dicho, una cristiana, y un moro. Y lo que pasa es que son dos personajes, bueno, son muy distintos. Porque de la mujer se sabe muy poco, poquísimo, y del moro se sabe bastante. Pero justo. Sí, ¿eh? Que es el Baruch casi no es real, es un personaje real. Lo que es real es la familia. La familia, claro, la familia es real. Viene al final. Sí, el personaje real es Omar Ben Hafsun, que fue un personaje crucial. Porque fue el que determinó la transformación del emirato en califato. Es decir, Abderramán III lo que hizo fue poner orden, porque el emirato con los Banu Qasi por allí y tal, dijo, esto es un caos, ¿no? Entonces impuso el emirato, conquistó Bobastro, que era la fortaleza que tenían estos allí en las alrededores de Málaga, pero esto mucho después de que Omar Ben Hafsun muriera. Entonces, Omar Ben Hafsun es real, lo que pasa es que su parte en la novela está cogida en el periodo de su vida que es más oscuro, ¿eh? Es decir, que en realidad los personajes son o inventados o son personajes reales que en definitiva llegarán a ser algo, pero en la novela no se sabe, ¿eh? Pero es real, digamos, el entorno.
En torno, es plausible que bueno, en esas fechas, en esa zona, llegaran vikingos. Vamos a ver, espera un momento, ya están destimando. Es que es un esto. Has dicho que llegaban los vikingos. No, he dicho que llegaron con el Ramón III, que fue 40 o 50 años después. No, lo que quiero decir es que. Vamos a ver. ¿Cuál era la pregunta? Ya digo que me haga esa pregunta. Sí, quiero decir que hay una serie de... Lo que ocurre en la novela, en el sitio que ocurre, sí, es plausible en, con el entorno político, geográfico, los riesgos que corrían, quién podía atacarlos, quién no, si estos se podían ser de otro ejército disfrazados. Una serie de cosas que cuentas, eso es plausible. Yo he intentado documentarte bien de esa época. Es una época que no me era desconocida, pero vamos a ver. Por ejemplo, cosas que pueden ocurrir, o que pueden. Vamos a ver, ellos vienen de un monasterio que está localizado en Clavijo. Ese es un monasterio real. Es un monasterio del cual ahora mismo solo queda la planta en cruz griega, que es como se la describe en la vida, solo quedan los rastros de los muros, porque y ese convento está muy cerca de otro convento que es el de Albelda, que está a muy pocos kilómetros. Todo esto en la Reola, todo esto en la Reola. Es decir, pegaos a Álava, que es la otra parte, ¿no? Digamos, la otra parte. Entonces, ¿qué es real? ¿Es real que los Banu-Qasi fueran vascones islamizados? Sí. Yo pienso que es real. Pero bueno, si no es real, es una ficción que me inventaron. No sé cómo decir. Es decir, hay gente que lo piensa y ahí doy muchísimos datos de que puede ser así, ¿no? Luego, al norte de eso estaba Navarra. ¿Qué eran? Vascos cristianizados, vascos cristianizados. Entonces, ¿que eran vascos? Es evidente, o sea, es evidente, porque Íñigo Arista era vasco, y además Íñigo Arista era hijo de un moro. Bueno, esto no se sabe, esto no es real, pero yo lo digo, lo destripo aquí a lo mejor. Pero es que estáis destripando todo. No, no estamos destripando nada, estamos dando algunos datos. Bueno, tendré cuidado, tendré cuidado. Yo creo que es real. ¿Hasta qué punto es real? Chicos, eso es una novela. ¿Hasta qué punto es real? Yo creo que es real todo. Pero sé que algo tiene que funcionar mal en mi cabeza para pensar que todo es real. Creo que eso es ser novelista, ¿no? ¿Y si fuera real? ¿Y si era...? No os lo creáis, no os lo vayáis a creer, no vayáis a creer todo lo que leen. Algunas cosas son errores manifiestos de los tipos de la época. Hay algunos errores manifiestos, y otros que son cosas que son discutibles, y otras menos discutibles, y otras indiscutiblemente ciertas. O sea, yo diría que... Sí, pero eso, las que sabemos que son ciertas no han sido forzadas para hacer novelas. No. Las otras quedan en... No, bueno, ¿qué puede haber sido...? Forzado para... Porque, quiero decir, forzado en el sentido de que no hay un narrador que diga esto fue así, sino que los personajes están equivocados, pero cada uno tiene eso es fundamental, o sea, el narrador... Por ejemplo, la interpretación de la Biblia, que se hace constantemente, según habla el musulmán, según... Sí, claro, ese es un tema de debate en aquella época, un tema de debate entre cristianos y musulmanes constante, ¿no? O la división entre las iglesias ortodoxa griega, la iglesia romana y las iglesias asiáticas. Claro, no, sí, todo eso. Todo eso son debates. Ahora, yo lo llevo más allá de lo que la ciencia podría permitir decir. Y es que verdaderamente la ciencia no nos ayuda a escribir novelas. Pero en la medida que son opiniones de personajes y de... Bueno, yo he intentado que los distintos personajes expongan distintas opiniones. Por ejemplo,
hay dos teorías sobre Mahoma que yo no sabía decir con cuál me quedo, ¿eh? Una de un cristiano y otra de un musulmán, ¿no? Y no sabía con cuál me quedo, ¿no? O sea que tampoco tengo yo totalmente claro todo eso, ¿no? Por eso me ha venido muy bien, es decir, es que la novela me ha permitido que distintos personajes digan distintas cosas y que cada cual diga lo que va con ese personaje, ¿no? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las herejías, ¿no? Las herejías, otro tema, ¿no? Historiando, otro tema que es omnipresente, ¿no? El tema de las herejías, el tema de los milagros, hay muchos temas que están constantemente revoloteando por la novela, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hablar de los suevos, ¿no? El papel que nos corresponde después de la invasión musulmana. Eso es un misterio. Los suevos son un misterio. Vamos a ver, yo lo que estudié, y me parece lo que lo hemos estudiado todos, es que éramos suevos, vándalos y alanos, y los visigodos acabaron con todos, ¿eh? Primero los suevos echaron a los vándalos y los alanos, luego se instalaron los visigodos, y suevos y visigodos estuvieron conviviendo unas décadas, algo más de un siglo, hasta que los visigodos conquistaron el reino suevo. Y desapareció de la historia. Yo no me lo cuento. Y explico por qué, ¿eh? Pero bueno, otra fantasía mía. Es decir, que es otra fantasía. ¿Qué justificas, bueno, si puedo decirlo, porque los suevos no habrían sido derrotados en la batalla de Guadalete? Digamos que es una parte de la explicación de cómo fue tan fácil la victoria de los árabes, porque los suevos no acompañaron a los visigodos a la batalla de Guadalete. Lo cual les dejaría intactas sus fuerzas. Por un tiempo. ¿Tiempo? Por un tiempo. ¿No vas a animarlos? ¡No! No digo mal de los suevos. Luego también, en tu sitio mencionas dos tribus cántabras distintas. Ahora no me quería el nombre. Por germanescos. Sí, los. Se me ha olvidado. Por germanescos y los de la montaña, ¿no? Precisamente. ¿Por qué? No, pues me lo digo por la. Es que son los nombres que verdaderamente. La riqueza que. Solo tribus astures había más de 20, ¿no? Más de 20 tribus distintas, ¿no? Abierta, porque a lo que entiendo es la historia, realmente el personaje principal es España, contado por distintos personajes que son el hilo conductual de alguna manera, pero es una novela que no acaba porque hablas de por qué España es España,
con todas las influencias que tuvo, pero es que lo que estamos viviendo contemporáneamente implica que hay una proyección a futuro, porque no ha parado de venir influencias de fuera. De hecho, hoy día hay unas con las que no se contaba. Tienes una segunda parte, si acaso, de proyección, claro, claro, ya que... Esa es la parte que yo quería contar en la segunda novela. Así es, que era esta, o sea, fantasía. Era la parte con la que quería haber empezado, pero luego al final me di cuenta que tenía que empezar por ahí. Tienes que escribir los episodios nacionales. Sí, eso es un rollo. Eso es un rollo. Si quedas en el siglo noveno... Son muy largos. Son muy largos. No, sí, bueno, yo no creo que haya escrito la historia española, porque, vamos a ver, lo que hay es más bien, más que la historia de España, el protagonismo yo se lo daría al hambre de conocimiento de un siglo donde no tenían información. Y cada gota de información la tenían que exprimir, incluso las leyendas, cuando saben que son solamente leyendas, tratan de buscar la parte de realidad que hay detrás. Y no, sí, sí, es una leyenda, pero todas las leyendas tienen algo detrás de realidad. En cierto sentido, es una situación opuesta a la nuestra, en la que tenemos superabundancia de información, tanta que la información ya nos aburre, y, por supuesto, el conocimiento también, salvo que no sea técnico. Si es técnico, sí, porque lo necesitamos para cocinar. Pero, fuera de eso, el conocimiento no nos interesa, y en cambio ellos tenían que suplir con conocimiento la falta de información. Eso es más el tema de la novela. Y al hilo de eso salen muchas cosas de la historia de España, claro. Claro, no digo la historia, sino la explicación de la España actual yéndose a sus raíces, en cierta manera, la conclusión que sacaría. ¿Qué parte de la historia? Yo eso no... Vamos a ver, yo he dicho que, y además lo mantengo, que un poco ese mosaico que se ve ahí en miniatura es lo que luego va a acabar siendo España. Claro, pero el lector interpreta de todo lo que está leyendo, ya tengo mi explicación de por qué España... Eso ya el lector es libre. Claro. Yo ahí no tengo... Pero es la idea, ¿no? No tengo opinión más que del marco general. Es decir, que allí había una España fragmentaria y fragmentada. No es lo mismo, Había partes en que estaba fragmentada y partes en que solo era fragmentaria, pero todo eso ha ido evolucionando, como tú dices, y hemos llegado a una situación donde pues seguimos observando fragmentos, seguimos observando los fragmentos, pero es todo lo que yo sé, es todo lo que yo sé, ahí sí que ya no puedo decir nada, tendría que escribir una novela para eso y poner ahí todo lo que se me ocurriera sobre el particular, cosa que... Eso lo intenté, ya digo, justo antes de escribir esta novela, intenté escribir esa y no me salió bien. Pero puede que lo intente otra vez. Bueno, yo te animaría a que te refieres al diálogo entre Poncio Pilato... Ah, bueno, esa es la primera novela. Te animaría a... Es un diálogo entre Poncio Pilato y un amigo suyo que es prefecto de Roma, que acaba siendo prefecto de la urbe de Roma. Efectivamente, no es desde el principio, lo que acaba siendo es senador. Acaba siendo, y eran son amigos de armas, ¿no? Amigos de armas, pues, estuvieron juntos en Germania, en las legiones del Limes, allí luchando contra los romanos. Pero es que es una novela de 500 y pico páginas, o sea, no encuentro editor. Si esto he tenido que editármela yo, con la otra me arruino. Bueno, ahora teníamos un vino ahí, ¿no? ¿Eh? ¿O todavía hay algo más que...? No, ya no se me ocurre nada más, como no quieres destripar, pues no destripamos. No destripamos. Vamos a ver, no, queda bien. Sí, además yo creo que tampoco hay que cansar a la amable audiencia. Oye, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias. No me esperaba yo este éxito del público, que dice más, de la amistad que de otra cosa, Bueno, pues nada, ahí tenemos el vino, ¿no? Bueno, pues nada, ahí tenemos el vino, ¿no?
lo estoy yo, ¿Y Zulita? Ya, cariño, ay, cuánto tiempo, me alegra verte. ¿Qué me ha pasado?